Axel y yo, Mario. Y yo estamos a punto de asaltar un tren. ¡Woohoo! Es la primera vez que Xenomenoide hace esto. Estoy nervioso, no sé qué va a pasar. Yo ya quiero llegar a ese tren. Me imagino un tren así bonito. Estás jugando, está al mando de esta misión. Sí, yo soy la clave. David está aquí sentado muriéndose de sueño. No es cierto. Tal vez solamente muriendo. Tal vez mi jarabe de jalabalí. Acabamos de agarrar el segundo aire. David, ¿qué es un charro para despertar? Un vaquero. Ahí te la mando, ¿eh? ¡Hombres! Y vamos a tomar jarabe de jabalí, patrocinado pero por jarabe de jabalí. Episodio. Sí, es que llegó al final de este episodio. No, sí, ya, siéntate. Ay, ay, aquí, no, aquí, mames. Siéntate aquí. ¿En qué momento se hizo de noche? Los tiempos de Dios son perfectos. Porque es baterista. ¿Por qué baterista? Taratara. Yo salí a echar mi porra, ¿viste? Exacto, sí. Estás bien cabrón, güey, no mames. Ah, mira. No sé qué pasó. ¡Al fin no más nieve! Yo ¡es maravilloso! Yo me un chingo de nieve. Debemos eso, dice de Sierra, pues de que alguien llegue buscándonos. Siento que dejamos un montón de misiones atrás, ¿no? Ay, no sé. Yo me voy a ver, la verdad. ¿Quieres hacer las misiones? Juega tu propia misión. Pues la voy a jugar, voy a abrir el canal de Xenomenoide. Y no le pegues a la mesa. Ya, mete el pene en su boca, a ver si no despierta. Ay, pero no fuera pene, porque ahí dices, ahí sí. Sí, despiértenme. No, a ver, ¿dónde vamos? Pues es que van a bajar a la vía. Ahí está la ahí vía. Ahí está. Venga. Ay, ese. 3 horas para encontrar el pinche tren. Yo digo que te tapes la jeta. Ah, cierto. Déjenme. Aguanten, chicos, no me he tapado la cara. Me van a saber que soy yo. Déjenme. Encuentro a mí. ¿Dónde botón estás? Botón para taparme la cara. Hay un botón aquí especial está. Para eso. Sí. Ahí está, tapation de listo, ya no saben quién soy yo. Wow, disculpe. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Arthur! Ey, momento, soy yo. Pendejo. Ay, me asustaste, Arthur, por un momento creí que ya te me habías ido y que me habías dejado por un extraño. ¿Ya viste cómo le digo mi cabito? Todo güey, ya se fue el tren. No es cierto, si no, yo ya estaré. Todos hay de pendejos esperando y ya se fue. ¿Están esperando a ti? ¿Qué tengo que hacer yo? ¡Ir por el puto tren! Ah, cierto. ¡Vamos! ¡No, por ahí no! ¡No! ¡A puta madre, Michi! ¡No! ¡Lluvia dorada! ¡No, lluvia dorada! ¿Estás bien? Yo también estoy bien. ¡Pinche lluvia dorada! ¡Estás bien! ¡Es pinche! ¡No mames! ¡No, no listo! ¡Ay, listo! ¡Estamos bien, güey! ¡Estamos bien! ¡Lo bueno es que hay salud! ¡Saltamos! ¡Ahí está! ¡Ya listo! ¡Llegamos! Solamente tienes que solamente piensen que lo logramos. Bien, despacito porque sí nos dolió el putazo. Así que, oh, bien, despacito porque sí nos dolió el putazo. Se vio. Pero fue más aprovechoso de lo que en verdad se vio. O sea, no nos dolió tanto. Solamente fue más aparatoso. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Amigos. Amigos, oh, no mames. Estaba alto, ¿eh? Amigos. Y todos seguidote como de ese pendejo, qué pedo. Amigos, ¡ve por el puto tren! ¿Pero dónde está el tren? Allá, al punto amarillo. Al punto amarillo, ah. Creo que es ahí en la torre. Va, bien. Vamos. Es el momento de brillar, chiquita. Todos nos quedan idiotas, pero. Vamos, lluvia amarilla. ¡Ay, mira! ¡Un caballo nuevo! No, de esa lluvia dorada. Déjalo. No, un caballo nuevo. ¿Cómo ves? Un caballo nuevo. Con esta lluvia. Y aparte, este se ve mamado, güey. Con lluvia dorada ya tienes dos de amistad. Mira, no, pero es que este se ve mamado, mira. Sí, mira, ve, tiene cara trabada. Exacto. Veanle colocar el detonador cerca de los. Pero este caballo se ve más chingón que el mío. Si le das un putazo. Un pinche de puñetas al ¿qué caballo. ¿Qué pedo? ¿Por qué tembló? Dale un puñetazo. Compe. ¿Por qué a mí se... ¡Ah! ¿Por qué el tuyo? Te dije que te pusieras como este. Envidia. Yo quería que estuvieras así. ¿Y por qué tú no estás así? Ay. Ya me voy ya, porque no puedo hacer nada. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! Ya, me voy porque él sí aguanta los putos. Y oye, lo tiraste. El otro seguro es muy fresa. Me partiría a mi madre.
Vamos, Fidra, tú eres el mejor. Yo voy a colocar las bombas atrás. Y ahí voy. Atrás, ah, idiota. En la torre, en la torre. Aquí está la torre. No, allá atrás. No, digo, en la madre. Allá. Ah, aquí, mira, aquí está otro güey. Ahí, con ese güey. Ese es el caballo de ese güey. Oh, ah, ya todo tiene sentido. Ya casi me robaba tu caballo, compa. ¿Dónde está? A ver, frente a X para recoger. No mames, pinches piromaníacos. Seguro es que yo quieren que yo me lleve. Conecta el cable al detonador, el que está allá en punto amarillo de allá. Ah, verga, ya había tecnología, ¿eh? Eso fue de tlapalería, Don Pepe. Mira. Don Pepe. Sí, pues. Don Pepe pues, y los globos. Pues el Inge Rodríguez está trabajando aquí, ¿no? Inge Rodríguez. Déjala acercártelo a ti. No, lo estoy poniendo acá. Ya llegamos, aquí está. Listo. A ver, le cortamos aquí. ¿Seguro es que le puedo cortar aquí, chicos? No. Oh. Exacto. Dice, usa Y para conectar el cable. ¿De dónde es esa música? Ni idea. De la boca. Pues del momo. Vuelve con los demás, yo me encargo los restos. Ahora vuelve a subir tu pinche montaña, idiota. Vámonos. La montaña. Antes de que se dé cuenta que lo conecté mal. ¿No tienes que accionar la dinamita tú? No, lo va a hacer el señor. Dice, no, estamos a alguien que sí sepa. El señor Cristo. Pero es que fácil era bajar por ahí. Ay, pero esto no es lo divertido. ¿Y ahí? Yo supongo. Creo que sí. Ah, mira, tenías que ir con él, Besan. Pues ya, hablé con él. Con el caballo albino, todo gacho, culero, de mierda. ¿Ya te subiste en tu caballo? Mira, el otro se puso el mantel del picnic en la cara. Es que ya no había más trapos. Esto hubiera estado chido que uno tuviera de calavera. ¡El trapo, el trapo! ¡No, yo no sé qué hacer! ¡Yo soy nuevo! ¡Me repite el plan! ¡Yo soy trainee! No, es tarde para, pues, para hacer preguntas. Y no prende. Híjole, es que lo conecté yo. No debieron confiar en mí. Dijo estúpido. Pero yo no lo conecté. Bueno, sí. Salto al tren. ¿Y cómo salto al tren? Sí. ¡A la verga! ¡Cababunga! Bueno, un pato se fue. Yo soy el más inteligente. ¡Qué idiota! ¿Y le van a pagar a ese culero? No, no lo ayudes, déjame. Me da más dinero para ti. No, porque creo que es parte de la historia. No, pues déjalo morir. No mames. Déjalo morir. Déjalo morir. Déjalo morir. Ah, pero ¿te acuerdas cuando me dices chocolate, culero? Yo estaba así. De ya, no sé cómo jalarlo. ¡Ay, te me fuiste! Se lo mató. ¡Ay, yo me voy! ¡Digo, ay, ya me voy! ¡Upsi! ¡Upsi! ¿Tú mames? No, ves, si era importante jalar. Ahí está, ya. Como si nada hubiera pasado. Que tengo que salvar a Linke Rodríguez. A ver, ven. Y. Bien. Después dice que me lo mantenga y con a jalar. Ahí está, listo. Ya, mira, sí lo logré. No manches, si no aguanta en el puente, para que sea más dramático la caída. Ajá. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, verga! Ah, ¿con cuchillitos entonces? ¿No era de desmayarlos? Pobre vato, mira, se ve bien ñoño. Ojalá fue como un charter con el círculo te despega. ¡Ah! Ay, güey, tú vienes con todo. Va medio lento el tren, ¿no? ¿O soy yo? No, no, lento. No, ambas cosas. ¿Como el reggaetón? Como el reggaetón. ¡Oh, fuck you! ¡Ah, oh, no mames! Buen tiro, ¿eh? A huevo. Cuando quieras, ya. Entonces te van a decir, aquí te aguanto. Pues de hecho, casi que lo vi. Terminé,
I am here to kill you, everyone. Vamos, 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 perro. Ve que tienen ellos sus golpecitos que tienen. Saquéalo. Deja apretado, ahí, yeah, yeah, yeah. Se me va el pedo que tengo que bajar. Ya me robé su dinero. ¿Cómo volteo a ver si nadie me ve para que nadie me juzgue? ¿Cómo? Por la ventanita. X. Sí, ¿y ese güey que hace allá arriba? Gorro. ¡Me quitó mi gorro favorito! ¡Culero era mi favorito! Ah, por tu culpa tengo que comer una galletita. Galletita. Así le llamo mi licor. Listo, licor. Ahí está. Órale, perro. Oye, ¿ves si puedes recuperar tu sombrero? Ay, lo que le preocupa al vato. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, creo que... Recoger X. Ahí está. Aprende a leer, Santiago. Es que está muy lejos. Vuelve a apretar el TX, güey, tu gorro. Ya pasó de sombrero a gorro. Tu cachucha. Es que uno hace con Y, otros con X, que se decidan con uno solo. ¿Sabes? Ah, verdad, está feo el juego, digo. No, es que la diferencia es que... Ah, mira, cayó como... Oh, ¿qué pedo? Se murió tu amigo. ¿A quién lo mata? cayó así como muy, muy derechito. Oh, fue como... Oh. Lenny se fue a la verga. Bueno, Lenny, fue un gusto conocer. Es sapo. No, tu gorrito. ¿Es que... ese pendejo? Es que por ti para el zorrito no pudo salvar a Samuel. No mames, lo atravesaste también a él. No me vi tu gorrito. Me iban a matar a Lenny, era Lenny o mi gorrito. Sombrero. No me canso atrás. Debe, a ver si lo encuentras. A ver, yo quería hacer eso, ¿por qué no puedo hacer eso? ¡Ah, verga! ¡Escúchate! ¿A quién le dices? A John Marston. ¿A Linge Rodríguez? Y el medio. Ves, encontré tu sombrero. Lo que más me importa. Te va a dar frío, te va a caer el sereno, ¿eh? No quiero sin sombrero, es como una puta sin duda. Wow. Qué profundo. Y a la vez, qué incorrecto comentario. ¡Ah, Dios! ¿Qué hace este cabrón? La golpeada, ¿no? ¿Qué hace, David? Nada, como siempre. ¡Ahora sí, pendejo! ¡Vacíasela, vacíasela! No mames, te gastaste dos balas en ese güey. Las pago, Dijo fuck yeah, ¿eh? ¡Fuck yeah! ¿Qué pedo con el Iker Rodríguez? Que ya no hay nadie. Ah, sí, ya están. No mames, que son de esas de rellenarlo con pólvora. ¿Qué crees que es esto? 1995. ¿No es automática la culera? No. Ya se murió, güey, ya está muerto. Ya está muerto. Tengo que pasar ese meme. No, ya lo sé. No, el de... Sí, ya déjame, está muerto, ya lo no, sé. No, pero el meme como tal. ¿Cómo es que salió de los videos? Cabrón, ya lo sé, es el de los Simpsons cuando lo está madreando al güey. Es ya lo vi. El asaltante. ¿Y lo pusiste? ¡Sí! ¿Cuándo? Ay, no me acuerdo de los Simpsons. ¿Se fueron a la chingada? Ahora etiquétame y... No mames, güey, fue en uno de Resident Evil. ¿Y se llevaron mi caballo? Ay, güey, perdón. Lo pateé. Bueno, creo que lo puedo saquear. Escúchalo. Tú vas a ser mío. Yo siento que ese güey al final lo va a matar. Va a ser traicionero, ¿no? Ustedes lo pidieron. 5, 4, 3, 2, 1. Parece que nuestros amigos se quedaron sordos. Vamos a hacer que reaccionen, hijos de perro. David solo le da una parte. Sí, porque seguro ahí van a estar todos. Dice, chinga su madre. No mames, eres bien malo, güey. Dale bien, güey. Le dices justamente a los güeyes si iban a estar ahí. Voy a ir por mi gorrito. A ver. Oye, sí, ¿y tu sombrero? Le dice el otro. Mantén y en esa posición para que bla, bla, bla. A ver si te la puerta de la. Pero ustedes a lo mejor.
les conviene dejarse la puerta. Cómete el trapo. Digo, cómete el pan. Y saca el trapo. Ah, no, ¿cómo era? No, deja el trapo. No, ah, verga. No. Prende la mecha. Ni, 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 barrio regresa. Quitan la mecha y no la ponen. Ah, verga. Ah, ahora a correr como pinche zorrilla. A ver, quédate cerca. ¡Wow! A ver, lleva un caballo. Oh, wow. Son mujeres, güey, déjenlas en paz. Bueno, no, sí, entra mejor. No es un hombre, dos hombres, tres hombres. Solo queremos robarles a su jefe. A su jefe, o sea, el varo de su jefe. Hasta esos son villanos honestos. Órale, lo que. Honesto, honesto, lo que se dice honesto. Me parto el gorro. No creo que es sombrero. El güey está por ahí. Tal vez puede robar el sombrero a otra persona. Eso sí, yo creo que sí. Yo creo que por ahí. Tarda un putero en subirse. Es como déjame acomodo. Me quito el polvo. Subo la pata izquierda. Ahora la derecha. Pinche pobre. Todos te van a odiar, güey. Me odie, pero no me voy a, no voy a darle el amor mejor que no merece. Está Zelda, emperrado, Zelda, ese, ¿eh? Ese ya lo fue el año pasado. Rico. Mira una foto del señor. ¿De quién, señor, güey? ¿Del señor quién? De a mí el que sale en la botella de vodka. A ver, aquí. Las panties. No. Güey, haz algo. A ver. Sacamos cajita, abrimos cajita y ahí. Unos chetos. Unos churrumais. Sí, sí, sí. ¿Qué encontraste? Pues basura. Me encontré la. No mames, que nada, entré por un diploma. Un bono. Oigan, encontré el bono. Ahí va a pasar algo. Unas cartitas de amor que dejó Doña Lucía. Ah, sí, son bonos. ¿Ves? Voy por mi sombrero, ¿te late? No los mates, no los mates. No, no, ¿qué dice? No los mates. ¿Puedo matar uno? Bueno, pero no los tres. Para mandar un mensaje. Para ay, con un pinche narcomensaje ahí clavado. O sea, devuélvame mi sombrero, va a decir. Encárgate de los guardias, no los mates. No los mates. No los mates, no. Y cambió la manera en que la gente se relaciona contigo. Las acciones de la vida estarán más deshonesto. ¿Soy deshonesto? Lo mataste deshonesto, John. Y basta ya. Además, Dios. Puede llegar a estar muy cabrón mientras avancemos en el juego. Porque uno va a ser el que los mata. Mario no va a querer. Dijiste que no. Este Arthur va a tener como desorden de personalidad múltiple. Dijiste que no ibas a matar los tres. No, no es uno. Ok, mata. Ya vete. Mata dos. Puedes agarrar de golpearlo un poquito si quieres. A uno golpéalo. Y al otro viólalo. Y ya. Y así es justo y honesto. Bueno, lo voy a dejar afuera, chicos. Verga, ¿por qué me lo cargo? Porque bájaselo encima de su espalda para que sienta el dolor. Ahí está tu pinche amigo. Ah, no mames, no. ¿Ya lo esculcaste? Saquear. Ah, sí, se les cayó una moneda. Mira, tonificador de barba. Ya vete, ya. Ya, déjalo, ya. Ya, no seas golero, pinche. ¿No puedo matar otro? Registrar el cajón. No, golpéalo. A ver, vamos a registrar el cajón. Oye, yo creo que tú puedes matarlos, tú mátalos. Tú eres la persona que los va a matar. No los mates, no. Yo más los voy a golpear. A igual, a todos. Niños, niñas, hombres, mujeres, caballos. Yo golpeo caballos. Y tú golpeas caballos.
No mames, si es el corrector, el corregido y el crotolamo, ¿eh? Entonces, no mames. Se chingó a esa marripa. No se podían escapar, lo que tú como idiota ya te fuiste. No, porque si intentan escapar, los balaseas, ¿eh? Más al fondo estaba tu gorrita. Más allá adelante estaba tu gorrita. No mames, tu gorrita. ¿Seguirá ahí? ¿Será tan real este juego que seguirá ahí? Ya te cansaste. Ahora él por ahí está. Por aquí está. Era, ¿no? Ay, no está. Y perdió puntos el juego por realismo, ¿eh? Sí. Es que sí es realista, güey. Ya sé que alguien se clavó tu gorrita. ¿O no será ese punto que está ahí en el mapa? No, ese es donde tú vives. No, ese blanco. A ver, acércate a ese punto. Con X. No, es tu caballo. Es lluvia dorada. Entonces vete hasta adelante y maneja ese tren. Ay, mira. Y ese güey sigue ahí todo el rato. Por lo menos eso sí es real. Vamos a saquear. ¿Qué es eso? 87 centavos. Vamos a saquear. ¿Cómo? O sea, ¿todos iban con dinero siempre? A ver, entiéndelo. ¿Vas a encender el pupú? Ahora. Y los dejé vivos, neta. En el 3, sí. Los debía haber matado, ¿eh? Pues mátalos. Y te avientan una piedra. ¡Adiós, amigo! Menos yo. Oye, los tinkeréis, hice lo que tenías que hacer. Los dejaste vivir. Gracias, David. Creo que me van a violar después, ¿eh? Sí. Me van a perseguir. Oye, ¿y si los mataste, dice? Sí. No viste matazo, amigo. Este no mata a ninguno, o matarlos a los tres. Pero bueno, nunca dejas. Se acabó ese capítulo, ¿no? Sí, gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio, donde tal vez, no sé, ya. ¡Bye! ¡Nos vemos! Vamos a venir con más progreso, porque no ha sido nada de progreso. Hay que pausarle, ¿no? Sí, bye. Listo.